tendrá este deporte que nadie sabe cuándo llega el momento en el que se debe de retirar. Da igual, que lleve 5, 4, 6, derrota, pero que tú siempre piensas que bueno, ha sido un lance del destino y que en la siguiente vas a acabar ganando. Y da igual el resultado, al final siempre quieres volver porque el corazón del guerrero es una cosa que no entiende de razones, solamente de sensaciones. Y es eso lo que le pasa a Tony Ferguson, que ya lleva 4 derrotas consecutivas. Y además, para remate, Dan Hooker lo provoca en Twitter y dice que va a dejar la división de peso pluma para regresar a peso ligero y entrar con él en la jaula para aplastarle la cabeza. Dicho más o menos así. Pero ojo, que es que Dan Hooker, en primer lugar, no se puede comparar por ningún lado la trayectoria de uno y de otro, y además, precisamente en su último parcial de 5 peleas, ha perdido 4 y una victoria ante un luchador que verdaderamente tampoco es para aplaudirle, ni mucho menos. Pero en cualquier caso, quiere esta pelea, pero yo creo que puede ser clave. Yo creo que puede ser muy decisiva para la continuidad o bien de uno o bien de otro, y suena un poco a esa pelea en la que uno de los dos va a continuar porque va a ganar crédito ante Dana White, y otro de los dos, ¿de qué forma se puede justificar que en una compañía que exige tanto nivel pueda haber 5 derrotas prácticamente consecutivas? Si serían así en el caso de Tony Ferguson, y además Tony Ferguson en particular no es un hombre que últimamente haya tenido una relación fluida, buena, cordial, con coherencia ante UFC, y menos con Dana White, que sí que es verdad que conoce su caso, sabe que es un tipo un poco particular y que en el fondo es muy buen tío, pero bueno, tiene ese tipo de cosas y en ocasiones mete la pata hablando. En cualquier caso, desde luego que recordando, a nadie se le puede haber olvidado ese, bueno, ese estropicio, vamos a decirle así, ese caos brutal, colosal que le dio Michael Chandler con aquella patada frontal en mayo ante, bueno, pues Tony el Cucuy Ferguson, de quien estamos hablando ahora. Nos cuesta trabajo, de verdad, volver a ver que llega una acción que puede acabar devastándolo del mismo modo. Evidentemente fue un caos muy feo en el que Tony Ferguson estuvo bastante tiempo sin volver en sí, quieras o no, de algún modo puede verse mermado y de una forma más fácil poder volver a ser noqueado. Y hablamos de un tipo que estuvo 6 años sin perder, que ganó 12 peleas consecutivamente y además 9 de ellas por finalización. Entonces, comparar a Dan Hooker con Tony el Cucuy Ferguson me parece un atrevimiento y una tontería, porque bueno, Dan Hooker lo único que tiene quizás más a favor son sus 32 años frente a los 38 del México americano. Pero bueno, la trayectoria de Dan Hooker, que sí, que es un luchador entretenido, que tiene algún que otro buen detalle técnico, pero para de contar, porque luego es un luchador bastante regular y que, bueno, si desafía a Tony Ferguson, Tony Ferguson no dice nunca que no a un combate. Nunca le dijo que no al mismísimo Khabib Nurmagomedov en su prime. Lo que pasa es que, bueno, no os voy a recordar lo que pasó con ese intento de pelea en 5 ocasiones, hasta con un el bichito 19, como bien sabéis, que evitó que eso finalmente pudiera llegar. Y al final, por un error, por querer dar el paso al frente y además ayudando a UFC, que creo que no debería de pasar por alto, ¿no?, esa ayuda, ¿no?, esa entrega de él por la compañía, perdió aquella primera pelea y de ahí fue encadenando, se metió en la dinámica negativa y ya no ha podido salir de ahí. Y mira que pensaba que en la cuarta esa iba a ser la buena, y ante Michael Chandler ya fue, bueno, pues la guinda del pastel. Yo no veo ahora mismo que Tony Ferguson pueda ganarle prácticamente a nadie. Dan Hooker tampoco es un luchador top, top, top. Es muy, muy, muy bueno. Desde luego que es un luchador, como digo, técnico y que tiene cosas espectaculares, con un pateo fantástico, y le puede ganar, por supuesto que sí, pero más ahora, precisamente en esta etapa de su carrera. Pero es necesario tener que
ver otro episodio tan desagradable para Tony Ferguson, a mí me da la impresión de que no, y él nunca va a dar su brazo a torcer, y creo que va a tener que ser UFC la que diga, bueno, hasta aquí por nuestra parte, hemos terminado, no porque te lleves bien ni mal, ni hayas dicho esto o lo otro, sino por tu propia salud, porque estar pendiente constantemente y disputar los asaltos completos con una grandísima cantidad de golpes, como por ejemplo, acordaros de la pelea ante Justin Gaethje, no es necesario. Quizás, aunque él no lo sepa, ha llegado en el momento en el que se tenga que retirar, y como él no se va a dar cuenta, que alguien con dos dedos de frente, que sea un poco razonable, diga, bueno, el tío vende, es muy bueno, pero lo único que puede conseguir de aquí hasta ahora es ganar dinero a cambio de quebrar su salud. Y eso nunca puede pasar. Preferimos recordarlo como un grandísimo luchador, como una auténtica leyenda del deporte, que lo es y que se merece el Salón de la Fama. Y la pelea ante Hooker, pues no es ni mucho menos descartable el que pueda ser una realidad, si UFC así lo quiere. Todavía no se ha pronunciado Tony Ferguson, pero ya sabéis cómo es. Él no va a decir que no. Él no va a querer quedar como un cobarde, porque él ve las cosas de ese modo. Y quizás ahora tendría que ser un poco más inteligente y decir, bueno, quizás no es la figura y debería de pelear con alguien que esté del top 15 para atrás, para ver si es posible que pueda acabar ganando, haciendo un buen papel y ganando confianza. Pero ya se va acercando también peligrosamente a los 38 años. Son muchas peleas, muchos golpes los que entraron y ya nunca van a salir de su cuerpo. Y aunque no es algo que nos corresponda a nosotros, por su bien, desde luego por su bienestar, por su salud y porque se retire lo más sano posible, creo que UFC o quien corresponda debería ya pararle los pies y que se dedique a entrenar y a cuidarse, que ya nos ha demostrado que es un fenómeno, que fue incluso campeón interino de la división de peso ligero. Dicho esto, amigos peleones, te voy a leer como siempre y te mando mis puñetazos más cordiales. Un fuerte abrazo. Se os quiere.